Una historia interesante, un dibujo peculiar y una de las mejores ediciones que he visto de la mano de Panini Manga México. Hoy vamos a revisar los primeros tres tomos de Orogedoro. Y empezando por la edición exterior, en el tomo número uno nos encontraremos a nuestro protagonista Caimán. La edición se puede ver que tiene acá un acabado brillante, sin embargo no es como tal que toda la portada sea brillante, sino que este tiene este tipo de, no sé cómo llamarlo, estampado o resaltado, que fueran como detalles plásticos, no, la verdad no sé cómo se llamará esta técnica, en la cual pues se puede observar lo que sería pues un como patrón de escamas, que sería lo que representaría pues a Caimán. Luego lo que sería Caimán, el título de la obra Dorohedoro, la autora Kyu Hayashida, el nombre del volumen y el logo de Panini Manga pues están completamente mate. Si nos vamos al lomo pues tenemos los mismos elementos, ahorita sí pues ya completamente mate. Y en el apartado de la contraportada podremos observar acá el barniz. Este barniz a registro acá en el título de la obra y el resto pues de los mismos elementos se encuentran completamente mate. Y pues acá también podemos ver acá otras pequeñas ilustraciones de Caimán junto a algunos cuchillos. Y si revisamos lo que serían las pestañas, pues podemos ver que son continuaciones del resto de la ilustración de lo que sería la portada y la contraportada. Ahora si nos vamos al tomo número 2, seguimos teniendo esta especie acá de resaltado, solo que en este caso lo que parecerían ser pues también podría decirse escamas o corazones, no sabría decir muy bien de qué es, pero pues ahí se pueden observar en los reflejos el patrón que tiene. Tenemos acá a Nikaido en lo que sería pues en un acabado mate, junto con los mismos elementos, el título, el autor, el número del volumen y el logo de Panini Manga. Luego en lo que sería acá el lomo pues tenemos exactamente lo mismo. Y por la parte de la contraportada tendremos acá nuevamente Dorohedoro con este barniz. Y el resto pues está completamente mate. Y acá tenemos unas ilustraciones de Caimán y de acá de otros elementos que están difuminados y que aparecerán a lo largo de este volumen. En lo que serían las pestañas tendremos pues nuevamente esta continuación de la ilustración de este lado de acá y de acá pues también continúa el sobrante que le faltaba pues a este lado. Y en lo que corresponde al último tomo que vamos a revisar hoy de Dorohedoro, el tomo número 3, tendremos nuevamente la especie aquí de resaltado, solo que acá no tiene patrones de escamas como el anterior, sino que se encuentra formando la palabra Dorohedoro a todo lo largo de la portada del volumen. Luego acá pues tendríamos como protagonista a Shin, siempre en acabado mate, junto al título de la obra, el nombre del volumen y el logo de Panini Manga. Y por supuesto la autora. Y aquí en lo que respecta al lomo, tenemos nuevamente los mismos elementos en acabado mate. Y por la parte de la contraportada, nuevamente tenemos el barniz acá en el título de la obra. Y el resto pues siempre con acabado mate. Y por acá pues parece que es una ilustración de Noi. No logro distinguir muy bien. Está un poco borrosa, pero yo diría que es Noi. Y acá tenemos abajo pues una ilustración de Caimán. Y en lo que serían las pestañas, tendremos en esta del lado izquierdo la continuación nuevamente de la ilustración y tendremos el martillo de Shin. Y acá en la de la derecha pues tendremos una mano que parecería ser también la de Shin por la parte acá de las costuras que tiene y que se pueden observar también en esta parte de acá. Como extras en el tomo número 1 pues como ya nos tienen acostumbrados Panini, trae un separador que en este caso pues corresponde a la ilustración que está justamente en lo que sería la portada del primer tomo. Y luego pues está nuevamente la ilustración pero de fondo un poco más agrandada en esta escala de grises. Luego por la parte de atrás pues tendríamos el extracto de la portada de la sobrecubierta porque es exactamente igual. Tendríamos el título, el autor y el logo de Panini Manga. El tomo número 3 contenía esta postal diagonal calendario que trae pues en la parte de adelante lo mismo que la sobrecubierta del tomo número 3 y por la parte de atrás trae un calendario del año 2022. En el tomo número 1 nos encontraremos con esta ilustración de Caimán que se encuentra aquí en la parte de la portada con esta pigmentación roja y con una pintura como yo diría que es como metalizada como fondo. Luego acá en el lomo pues tendríamos nuevamente estos mismos dos colores con los mismos elementos que ya vimos en
la parte de la sobrecubierta. Y acá pues seguiría la misma línea de la contraportada del tomo número 1, solo que en estos dos colores, rojo y plateado metalizado. En el tomo número 2 nos encontraremos nuevamente la misma temática, esta pintura metalizada. Solo que en este caso pues ya no es rojo, sino que es amarillo. Y se nota un poco más lo que sería el reflejo de la pintura metalizada. Aquí se puede ver en cámara que refleja bastante. Entonces acá tendríamos a Caimán y una mano saliendo de la boca de Caimán. Acá el lomo pues tendríamos exactamente lo mismo, solo que acá no está completamente plateado, sino que parecería ser como entre verde y amarillo. Y por la parte de la contraportada pues seguimos con lo mismo, solo que en este caso pues tenemos un panel que va a estar a color aquí adentro de este tomo. Y por último en el tomo número 3 nos encontraremos lo mismo, la pintura metalizada. Y otro color que en este caso parecería ser entre una especie de negro y azul, que en este caso pues tenemos a una ilustración de En de este lado. Acá el lomo pues sigue igual, aquí se puede observar más el color, que es, yo diría que sí es entre negro y azul. Y acá pues tenemos nuevamente una ilustración de En, entonces está aquí de cada lado, que es exactamente la misma. Y vamos a pasar a revisar el apartado interior de cada tomo. En cuanto a las ediciones interiores, pues estos tienen unas cuantas páginas a color, empezando siempre con una puerta, que en este caso pues sería la puerta de Caimán. Y acá empezaría pues con esta única página a color. Luego por acá tendríamos otra página a color. Por este lado de acá tendríamos otras páginas a color. Y pues esas serían las páginas a color que están en el tomo número 1. Y el resto pues son páginas normales, blancas y que no se transparentan mucho. Luego acá en el tomo número 2 pues sí hay un poco más de páginas a color. Tenemos nuevamente una puerta. En este caso sería la puerta de Nikaido. Y pues acá en este papel brillante, papel couché, creo que lo llaman en algunos lados, tenemos pues un conjunto de varias páginas a color. Donde acá podemos observar que esa sería la ilustración que está como la parte interna de acá. Esta sería la misma ilustración. Y pues esas serían todas las páginas a color que están en el tomo número 2. Y por último, en el tomo número 3, tenemos acá la puerta de Shin junto a otras páginas a color que también están en esta especie de papel couché. Y aquí al final del tomo, en esto que le llaman hechizo extra, que es como un capítulo pues extra que está en los tres tomos, solo que en este caso pues el del tomo número 3 tiene páginas a color y también con esta pigmentación a doble color, a doble tinta. No se los había mencionado, pero esta es una edición B6, pero por lo que estuve viendo e investigando, la edición original japonesa es una edición Kanzenban, o sea que debería ser de este tamaño, como por ejemplo la de Mushishi. Entonces sí se pierde bastante, aunque sin embargo pues es una edición que me parece muy bonita, los acabados que tiene en lo que sería pues el apartado exterior con estos resaltados de acá. Y lo que se tiene de muy bien cuidado en la parte de la sobrecubierta. También la edición interior me parece muy bonita, muy bien cuidada, con este fondo metálico y las pigmentaciones con otro color. La cantidad de páginas a color que tiene cada tomo, que no es únicamente el inicio, sino que también hay a lo largo del tomo. También pues tiene otras páginas a color, no solo el inicio como traen otros tomos que solo traen el inicio, una página a color y el resto pues es todo normal. Y pues las ediciones interiores también me parecen muy bonitas con esta parte del metalizado y la otra tinta, que les dan pues una vida completamente diferente a las partes interiores que hemos visto de otros mangas, que regularmente pues es únicamente la portada exterior en cubierta mate y eso es todo lo que tienen. O sea, me parecen muy bonitas. Entonces, pues podría perdonar el hecho de que no sea un A5, aunque sí es una lástima, porque el dibujo pues también es bastante interesante y sería pues aún una edición aún mejor en un formato pues un poquito más grande. Pero bueno, entonces ya luego de haber visto pues esta hermosa edición, hay que revisar el contenido. El tomo número 1 ya empieza fuerte desde el principio. Empezamos con Caimán teniendo dentro de su hocico a un hechicero como parte de una pelea que está teniendo junto a Nikaido,
contra una pareja de hechiceros, la cual resulta en el fallecimiento pues de uno de ellos, mientras que el otro pues logra escapar. Luego de ello pues se nos muestra un poco por encima el lugar en donde vive Caimán y Nikaido, que se llama Whole. También se nos habla de la condición de Caimán, que pues ellos piensan o creen que fue hechizado. Y esto pues dio como resultado pues que tenga la cabeza de un caimán. Y también se ve al sobreviviente de la pelea hablando con un personaje pues que al parecer tiene bastante peso en el mundo de la hechicería. Luego de ello vemos que tanto Caimán como Nikaido tienen trabajos pues comunes y corrientes. Uno como asistente de un hospital, que en este caso pues sería Caimán. Y Nikaido pues en este caso sería dueña de un restaurante, en donde en dicho restaurante pues veremos una pelea nuevamente, solo que en este caso pues es únicamente Caimán, ya que Nikaido fue parcialmente debilitada debido a las características de este hechicero, en la cual pues resulta como ganador Caimán luego de que este pues asesinara al hechicero. Mientras tanto, en el mundo de los hechiceros veremos a Fujita, el sobreviviente de la primera pelea que vimos al inicio, a hablar con Enn para tratar de descubrir quién es el posible hechicero que convirtió a Caimán pues en lo que es actualmente. Sin embargo, la persona que parece ser la que pudo haberlo realizado se encuentra atrapada en Whole y pues se topa con nuestro dúo protagonista, con Nikaido y con Caimán. Y entonces pues tienen una pelea. Sin embargo, cuando vamos a tratar o se nos da la impresión de que vamos a descubrir algo, esta es rescatada por Fujita. Y pues dejando eso un poco de lado de momento, se nos van a introducir a dos nuevos personajes, que en este caso pues serían Shin y Noi, que parecerían estar haciendo lo que sería pues un trabajo de limpieza contra un grupo pues que conoceremos un poco más adelante. Después de todo esto pues se les encargará tanto a Shin como Noi en lo que sería la exterminación de Caimán y de Nikaido. Y por último pues ya para finalizar el tomo, mientras tanto en Whole, nuestro dúo estará en busca de un hechicero que como tal pues vive en Whole y que mediante la acupuntura pues este es capaz de poder cambiar el rostro de las personas, y es lo que estarán tratando de investigar para poder regresar a Caimán a la normalidad. Y entonces pues esto sería todo por el tomo número 1. En el tomo número 2, luego de un pequeño repaso de ciertas cosas que pasaron en el tomo número 1, nos encontraremos con lo que sería pues una especie de evento en el cual pues surgen zombies en Whole. Esto debido pues a los restos de magia de los hechiceros que llegan a practicar ahí. Y pues mientras nuestro dúo está eliminando zombies para poder obtener una recompensa a cambio, justamente aparecen Shin y Noi junto a Fujita y Ebisu para poder ejecutarlos. Por lo cual pues empieza a dar una pelea entre ambos dúos. Sin embargo pues a lo largo de la pelea, es una pelea pues bastante interesante porque están dijéramos bastante parejos en cuanto a poder, al menos en lo que se mira desde el inicio. Esta termina pues en lo que sería un empate debido pues a ciertos factores que nos dejan pues muchas más preguntas que respuestas. Como parte de estas preguntas se investiga la cabeza que le fue quitada a Caimán durante la pelea, el hecho también de que Nikaido sea una hechicera, y lo que sería la cabeza humana que salió al momento cuando le fue retirada la cabeza a Caimán durante la pelea, para poder investigar pues, de quién es esta cabeza. Dejando ya por último un capítulo que de momento parece pues, ser un poco de relleno, un poco más de paso, dando pues solo un par de aspectos que podrían llegar a ser más relevantes en la historia, que pues ya lo veremos más adelante. Y acá pues hay un panel, este exactamente, que no sé si hace referencia a Ashita no Joe o a Hajime no Ippo, que pues aún no lo leo, solo los conozco por encima, pero pues si alguno lo sabe, pues ahí se lo pueden dejar en los comentarios. Y ahora vamos a pasar al tomo número 3. Y para terminar la review del día de hoy, en el tomo número 3 pues empezaremos con el grupo de hechiceros yendo a una especie de fiesta en la cual Enn quiere hacerse compañero pues mediante la fuerza de un hechicero que puede, por lo que sabemos, otorgar vida. Mientras que por su parte Nikaido y Caimán van a buscar a un investigador de hechiceros por orden del doctor, que es jefe de Caimán y que a su vez pues es compañero de él. Y pues como resultado de que pues ya lo encuentran, este les muestra una puerta para poder entrar
al mundo de los hechiceros. Mientras nuestro dúo se adentra en este nuevo mundo de hechicería, la cabeza que fue encontrada por parte de la investigación de Shilinoin, como consecuencia del encuentro de estos con Nikaido y Kaiman en el tomo anterior, es pues revivida debido al hechicero pues que es capturado al inicio de este tomo. Sin embargo, pues mientras están en ello, En es notificado sobre un grupo con el cual pues tiene disputas, que son pues hechiceros de bajo rango, los cuales tienen cruces en sus ojos y que se dedican a traficar lo que es una especie de polvo negro, que parecería ser la misma sustancia que utilizan los hechiceros para producir su magia. Mientras tanto, pues tanto Nikaido como Kaiman siguen buscando al hechicero pues que convirtió a Kaiman en lo que es actualmente. Y luego pues de descansar un poco, Nikaido le dice a Kaiman que deberían dividirse para poder cubrir más terreno y así buscar al responsable. Pero esto Nikaido pues lo hizo con la intención de poder hacer uso de sus conexiones con un demonio y así poder encontrar a Rizu, que sería la persona a la que le pertenece la cabeza que vimos durante la pelea en el tono número 2 y que hemos visto pues repetidas veces adentro de la cabeza del propio Caimán. Por lo que Nikaido, luego de la conversación con el demonio, entra pues completamente sola en la mansión de En, tratando de obtener algo de Rizo. Sin embargo, pues esto no sale nada bien y todo termina en un desastre con muchos heridos, tanto de la parte de los hechiceros como de la propia Nikaido. Y el mismo Rizo, pues de momento desaparece del radar. Entonces, pues con esto concluiríamos la review de los primeros tres tomos de Dorohedoro. Espero que les haya gustado esta muy hermosa edición y con una historia pues de momento que está interesante. Ya veremos cómo evoluciona en el resto de los tomos. Pero pues si es así, pues si les gustó la review, déjense un su like, un comentario y no olviden de suscribirse. ¡Órale!